sometimes, babe. Nothing we can't do. Long as there's me, long as there's you. My heart, baby, your soul. Locked in love, baby, here we go. Gonna fly high above the sky. Hand in hand, baby, you and I. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos nuestros teleamigos y teleamigas que a esta hora nos acompañan desde su casa. Hoy mis invitados son Tucán y Color. Ha venido la tallerista desde Cali. Bueno, Jamundí me dice que tiene ella su taller, que se llama Mónica. Y también está con nosotros Karina, que viene también en nombre de Tucán. Vamos entonces a darle saludo a ellas y a comenzar el programa, que sé que ustedes están ansiosas de saber qué van a aprender. Bueno, Karina, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, muy feliz de estar nuevamente acompañándolos a todos ustedes, por supuesto con lo mejor de Tucán y Color. Hoy vamos a trabajar una técnica espectacular, vamos a trabajar sublimación, vamos a trabajar sublimación sobre rígidos y vamos a darles un pequeño demostrativo también sobre la parte de telas, por supuesto con el mejor producto, con el mejor color, con Tucán y Color, que siempre les trae innovaciones y tendencias maravillosas. Claro que sí. Bueno, Mónica, yo veo que ya estás ansiosa, con muchos deseos de trabajar. Has venido de Jamundí, donde tienes tu taller, en nombre entonces de Tucán y Color, vas a comenzar a hacer el proyecto que nos traes. Hablemos un poco de él. Buenas tardes. Este es un proyecto vintage, es una ventanita que la resinamos, realizamos la sublimación sobre un rígido que es la resina gemelos. Ya. Entonces, como primer paso vamos a aplicar base madera, vamos a trabajar el proyecto en tablitas para ir adelantando. Aplicamos una base madera, la cual nos va a ayudar a sellar nuestra pieza. Se aplica una capa bien generosa y se deja secar aproximadamente unos 15-10 minutos. Para tapar los poros. Bueno. A ver, este es un producto que tiene Tucán. Esta es una base para madera, lo que decía ella, para obviamente para sellar la pieza, para que sea mucho más fácil trabajarla en el momento de utilizar nuestra resina gemelos. También tenemos como invitada, como marca invitada, a los pinceles AH Royal, que nos están acompañando hoy también en esta maravillosa técnica. Bueno. Esta base también nos ayuda para que en el lijado nos rinda más. O sea, damos una lija 400, suavecito, y no tenemos que hacer nada más de liga. Dejamos secar muy bien y adelantamos. Después de que ya esté bien seca, la hayamos lijado un poquito, le empezamos a dar la base blanca, porque nuestra pieza vintage y para hacer la sublimación necesitamos siempre bases claras. Puede ser un marfil, alguna de las marcas de bebecitos que son claros, para poder que la lámina no se nos vaya a fundir. Entonces, después de seca la base, aplicamos el blanco generosamente, hacemos dos capas, sí, para que nos quede bien cubierto, sí. Nos quede bien pareja la pieza. Por lo tanto, yo adelanté una. Claro, por el tiempo. Aquí se las tengo ya adelantada. Está seca. Ahí utilizaste que un acrílico de Tucán. Acrílico de Tucán blanco. Sí. Le di dos capas, lo dejé secar muy bien. Sí. Ya después seguimos porque le vamos a hacer unos pequeños desgastados y acabados a nuestra pieza. Trabajamos con los colores fluorescentes de Tucán, el rosa fluorescente y el acrílico aguamarina. Con un pincel abanico lo humedecemos y hacemos un arrastre para hacer un poquito de efecto, y para ayudarnos en este efecto utilizamos un atomizador de esos que tengamos en la casa reciclado y todo eso, y hacemos una especie de achorreado para que nos dé ese acabado desgastado y como antiguo.
para suavizar el color. Sí. Aparte de eso, este pincel es de abanico, pero tiene una es de cerradura. Entonces nos da también una especie de rayado. Este proceso lo podemos hacer varias veces, ya al gusto de la persona. Tampoco nos puede quedar tan oscuro, por eso después tengo que volver a montar un poquito de blanco para irlo aclarando para la sublimación. Lo podemos hacer dos o tres veces hasta que nos dé el tono o el acabado que queramos. Sí, con lo que queramos. Y dejamos secar también muy bien. Sí. Aproximadamente de 15 a 20 minutos. Yo traigo otra adelantada ya seca. Ya estando seca, ya solamente empezamos a hacer acabados. Entonces, ¿cómo los acabados? Podemos hacer algo de espatulado para hacer un poquito más de desgaste. Para matizar también el color y en la parte donde nos va a quedar la lámina de sublimación. También me puedo ayudar con un poquito de efecto de rayas, que las puedo realizar también con mi espátula, una espátula pequeña. Ahí sí, me puedo ayudar y puedo meter la naranja fluorescente para que demos un poquito de colores también vivos. Metemos algo de blanco. Y hacemos varios efectos. Dejamos secar muy bien nuestra pieza. ¿Para poder colocar la lámina? No. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a hacer la transferencia del stencil. Ah, vas a colocar primero los... Sí. Tucán tiene un producto que se llama pegante temporal. Sí. Es un pegante que no tiene una adherencia fija, sino que nos ayuda para que no se nos mueva la pieza. Sí. Entonces, le aplicamos un poquito del pegante temporal al stencil. Suavecita, al stencil. Dejamos secar y eso nos va a ayudar a fijar la pieza. Que no se nos va a mover. El stencil. Y ese stencil no se nos va a mover. Podemos trabajarlo, no hay necesidad de encintarlo, simplemente la ponemos y podemos proceder a trabajar. Así no se nos corre la pintura. Exactamente. También los queremos invitar a todos ustedes, recordándoles que pueden conseguir todos nuestros productos en Almacenes La 14, por ahora en la ciudad de Cali. Más adelante ya los vamos a conseguir a nivel nacional, todos nuestros productos. O en Cali también nos ubican en la calle 34, número 1969. Ahí tenemos Tucán y Color en el barrio Santa Fe. El teléfono es 441-9262 y 444-2623 en la ciudad de Cali. Para cualquier duda, si ustedes quieren de pronto incursionar en este hermoso arte de las manualidades, allá con muchísimo gusto, talleres permanentes para todos ustedes. También me pueden visitar en mi taller, que en Jamundí Valle. Se llama Taller Creativo Monerías. Allá también con mucho gusto los puedo atender. Con el acrílico marrón oscuro de Tucán, descargamos con un pincel de cerradura y empezamos a poncear. Aquí yo trabajé dos tonos porque yo quería darle un poquito de luz a nuestro stencil. Entonces con el ocre, que es un tono más claro, empecé a trabajarle lo que fueron las puntas para que nos diera algo de luz en nuestro stencil. Bueno, mire que es una técnica sencilla, pero que le da pues una visión muy bonita, un fondo antes de colocar la lámina, que eso es lo que quiere decorar primero, ¿no? Sí, señora. Un fondo para que no sea solamente la lámina, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, con el cuadrito pequeño que tengo allí, sí. Ahí sí solamente apliqué base clara, resiné y sublimé la lámina. Entonces ya decoré en los lados ya con otras pinturas, sí. Pegué la tabla. En cambio aquí, primero trabajé toda la tabla, claro. Para después hacer el trabajo de sublimado. Sí. Entonces, para que vean que tenemos varias formas, también podemos sublimar sobre craquelado. La idea es que el sublimado tiene que ser, ven, el craquelado debe quedar claro. Claro, porque no daña la lámina, ¿no? Sí. Uh-huh. Listo. Entonces ya poncié. Retiro el stencil. Mire que se adhiere, pero no es costante. Sí, no queda fijo. Sí. Sino que nos ayuda a que no se corra la pintura, no se mueva. Y por consiguiente no se corra la pintura, sí. Ya la pieza sí, tenemos que dejarla secar aproximadamente ya unas 2-3 horas para poder hacer el proceso, claro. Que es el resinado. Uh-huh. En estas que va a ser el resinado. Entonces, para trabajar las resinas debemos trabajarla a partes iguales. Si utilizamos la misma cantidad de ambas. Dos de una, debemos utilizar dos de dos. Para este proyecto utilicé aproximadamente de 4 tapitas de cada una. Sí. Pero entonces aquí voy a hacer un cálculo y voy a sacar la mitad de cada, porque ya. Es casi la mitad de estos tapitas. Ya si el proyecto es como el tamaño un individual, si se lleva una paca completa. Ya. Porque debe quedar una resina pareja. Y no tan delgada, porque esa. Sí. Recuerden que lo más importante es colocar la misma cantidad de ambas y batirla muy bien, que se mezcle perfecto, ¿no? Sí. Yo tengo ya una técnica. Sí. Aproximadamente yo mezclo de minuto y medio para un lado, minuto y medio para el otro lado, ya cada. O contar tanto, sí, ya uno. También porque va cogiendo el color. Ya la resina al mezclarse va poniendo de blanca, entonces eso también nos da ya el punto, ¿no? Sí, sí. Yo ya cogí la práctica, ya está. Claro, sí. Lo importante es que está bien mezclada la resina. Sí, porque a veces dicen, ¿por qué tiene lados que no me seca? Que queda así porque no la mezclaron. Exactamente. Bien. Exactamente. Y no es difícil resinar. Sino que hay que hacer todos los pasos, igual cantidad de ambos frascos, mezclarla bien, todo eso influye, ¿no? Y también tener el área de trabajo muy bien organizada, porque después de resinada debemos dejarlo en un sitio. Sí, donde no caiga polvo. Sin polvo, sin luz, porque de pronto le caen mosquitos, sí, o algo. Entonces, claro. Debe estar el área controlada para poderlo trabajar. Claro. Todo lo que necesitan para la parte de sublimación, las láminas, las resinas, todo esto lo encuentran en Tucán y por supuesto en cualquiera de sus distribuidores, en Almacenes La 14 o también en La 14 en Cali, ¿no? En Cali solamente. Por ahora en Cali, por ahora sí. En Cali, ya más adelante vamos a estar acompañándolos a nivel nacional donde tenga presencia de Almacenes La 14. O también pueden encontrar en algunos lugares del país, pueden encontrar en nuestros puntos. Por ejemplo, en Santa Marta estamos en Decor Home, en la calle 28A, número 549. El teléfono es 431-8024 en la ciudad de Santa Marta. También en Cali, en el taller de Nelly, en la calle 32, número 11G63, teléfono 305-0215. En Ginebra Valle, en Decorar, en la calle séptima, número 348, el celular 311-613-9751 en Ginebra Valle. En Tuluá, en Almacenes El Botón, en la carrera 24, número 2743, teléfono 225-1010. Y por supuesto en la ciudad de Ibagué, Juancho's Decoraciones, en la carrera tercera, número 1651, local 2079, teléfono 262-3288 en la ciudad de Ibagué, para todo lo que necesiten para todas sus obras manuales, por supuesto Tucán y Color haciendo presencia y con nuestra marca invitada AH Royal. Bueno, recuerden que la principal es en Cali, en la calle 34-1969, en el barrio Santa Fe en Cali, teléfono 441-9362 o 444-3623.
Bueno, ya va a aplicar la resina, ya está bien mezclada, ya no tiene problema. Sí. La aplico siempre del centro, yo me ayudo con unos guantes, yo acostumbro a trabajarla con guantes porque me gusta trabajarla con los dedos. Porque también puedes con una tarjeta, con un pincel. Con un pincel, con un palito. Sí, eso no tiene mucha ciencia, la gente le tiene miedo, pero mira que hoy en día esta resina es maravillosa, ya no está haciendo burbujas, ¿verdad? De pronto me hizo bastante por lo que lo batí muy rápido. No debí batirlo tan rápido, pero yo tengo un producto que también lo tiene tu bebé. Eso, ahora nos lo muestra. Vamos a una pausa. Que nos ayuda a quitar todo eso. A quitar la burbuja. Bueno, vamos entonces a una pausa, pero ya regresamos. Bueno, recuerden que estamos con productos de Tucán y Color. Bueno, Mónica está resinando. Miren que no es difícil. Se coloca en el centro la resina y se va corriendo. Ahí lo está haciendo con el guante, lo puede hacer con una tarjeta, con un pincel. Eso ya cada persona, ¿no? Sí, ya lo vamos esparciendo hacia los lados. Sí. Lo primordial es que sea suficiente resina para que no se quede tan delgada. Sí. Y nos vamos acomodando. Y que cubra completamente. Pero acá, lo bueno de los dedos es esto, que no te queda ningún espacio sin resina porque vas sintiendo dónde está la resina. En esta pieza no necesariamente necesito los lados porque como la tabla va a quedar detrás de la ventana, entonces no necesariamente pueden quedar los filos sin resinar aquí los filos. En este momento, como la resina la batí muy fuerte, entonces me quedó mucha burbuja. Entonces, Tucán tiene un producto que se llama Silol. Con el Silol también podemos a echarle unas gotas a la resina para retardar también un poquito el secado. Y yo aquí, ya que la tengo aplicada, lo que hago es con un atomizador, con un spray de los de perfume, que son los que más resisten estos productos, y le paso el atomizador y esto me quita toda cuanta burbuja haya quedado, va a quedar pared, cualquier aire que se aparezca, con esto lo quito. Bueno, muéstranos el producto, ¿se llama Silol? Silol. Sí. También nos sirve para limpiar los pinceles, nos sirve para rebajar los vitrales. Levántalo así un poco para que lo puedan, exactamente. Para todo lo que son vitrales nos sirve. Sí. Y ahora pues nos ayuda para hacer el, quitarle cualquier burbuja a la resina. Y si nosotros queremos que nos dure más la resina en el momento que la estamos trabajando, le echamos unas 2-3 goticas de Silol y nos da más tiempo de trabajo para que nos quita burbuja y nos mata más tiempo para trabajar. Ya. Esto se debe dejar secar entre 18 a 20 horas. Tiene que quedar parejo y bien seco, en un espacio libre de polvo, libre de luz directa. Y podemos siempre, yo siempre acostumbro a colocar una tabla que quede un poquito más alto, no que quede atrás de... No se te vaya a pegar donde lo estás dejando. Sí, no acostumbro, yo cojo otra pintura, cojo algo y lo pongo encima. Sí, muy bueno, sí. Entonces, para el programa me adelanté y traje una ya resinada. Claro, por lo que se demora ese por el tiempo. A mí me gusta dejarla 2 días, porque ya es más segura. Esta lleva aproximadamente 2 días secándose. Sí. Ya está lista, está resinada. Sí. Las imágenes de sublimación las está sacando ya Tucán, que son estas. Sirven tanto para tela como para madera y para la resina. Yo aquí la recorté, pues para manejarla un poquito más. Uno también la puede delinear si quiere para poder que quede perfecta y si se nos quita la... ¿ves? Se nos mueve. Si está delineada es más fácil volverla a acomodar. Entonces, la acomodamos boca abajo. Sí. Se puede utilizar papel parafinado o
con papel blog que sea blanco, podemos ponerle encima. Sí, es importante ponerle un papel. Ponerle un papel para que el calor se pueda... ¿Listo? Entonces pongo mi imagen. Aparte de la imagen, yo también traje unas maripositas. Ah, es que ahí le puedes colocar lo que quieras. Entonces yo las recorté y se las puedo poner a los lados donde yo, que estén cerca de la imagen. Entonces yo le pongo una por aquí, pongo otra por acá. No pasa nada, podemos ir recortando varias, por eso les digo que podemos delinear la figura, recortarlas y le ponemos la hoja de blog. La plancha debe estar caliente, que tenga buena temperatura, y la presionamos un poco. Para este proceso, sino que hoy se me olvidó, debemos usar tapabocas. El calor con la resina a veces le levanta unos olores fuertes de la resina, entonces es preferible hacerlo en un lugar ventilado y que esté con su respectivo tapabocas. Pero como hoy, vamos a hacer rapidito, unita nomás. Sí, no cuando es una solamente, no es tan dañino. Bueno, muy bien, sigues con, pasándole calor. Con la hoja de blog también nos ayudamos porque yo me puedo ir asomando por un lado que vaya transfiriendo la imagen. Y ya se va fijando. Bueno, recuerden que Tucán en Color, la principal, queda en Cali, en la calle 34, número 1969, en el barrio Santa Fe. Los teléfonos en Cali, 441-9262 o 444-2623. Estos productos están en todos los almacenes de manualidades, pero especialmente en Cali, en almacenes La 14. Por ahora, como decía aquí Karina, está solamente en Cali, en La 14, pero después va a estar a nivel nacional. Todos estos productos, ¿no? Que los pinceles H. Royal, ¿no? Que son los que están utilizando en el programa el día de hoy. Claro que sí, también pueden encontrar nuestros productos en Decorar, en la calle décima número 866, teléfono 889-4706 en la ciudad de Cali, o en Jumbo en Artes Maya, carrera quinta, número 946, teléfono 657-4385 en Jumbo. No olviden que también en Cali lo encuentran en Papelería Atlanta, carrera novena, número 1150, teléfono 885-7478, por supuesto en Cali. A nivel nacional, en todos los almacenes de manualidades pueden encontrar los mejores productos, por supuesto, con Tucán en Color. Bueno, ¿cómo vas, Mónica? Está pasando. Cuento. Tenemos que estar mirando que la, que la imagen vaya pasando. Es cosa de paciencia, como todo lo manual que hacemos. Todo tiene que ser con paciencia, poco a poco, pero ya ustedes han aprendido los pasos. Sí, vamos entonces a una pausa, regresamos, ya creo que ha pasado la imagen, ahí vamos a mirar. Bueno, entonces seguimos con los productos de Tucán y Color. Como ven, ya se siguió paso a paso cómo elaboró esta ventana vintage y cómo está colocando la figura. Pero vamos a esperar un poquito porque hay que pasar la plancha muy caliente. En este momento, mientras se le calienta más la plancha, ya está pasando, va a pasarlo, a pasar la lámina también en tela. Sí, voy a hacerles un demostrativo de cómo hacemos la sublimación en tela. Entonces, el primer paso es la lámina. Voy a traer una lámina pequeña pues para que la plancha no la abarque y podamos pasarla más rápido. Siempre ponemos la lámina. Derecho con derecho. Delineamos para marcar el espacio que vamos a sublimar. Entonces se marca con un lápiz y se le aplica el producto que nosotros usamos para sublimar. Es el mismo gel textil que usamos para tela. Que usamos para pegar y todo eso también nos sirve para sublimar tanto en madera como en tela. Entonces damos un pasón en una dirección bien parejito, se deja secar muy bien
Cuando ya esté bien seco, le damos el otro pasón ya en dirección contraria, pero dejando secar muy bien entre pasón y pasón. Yo ya traigo uno adelantado porque hay que dejarlo secar aproximadamente unas 3-4 horas o ayudarnos con algo de calor para que no se queme rápido. Entonces yo ya tengo una adelantada con el gel textil, está marcado para la lámina y procedemos a poner la lámina frente con frente. Y ponemos el calor. También nos podemos ayudar con papel siliconado o con una hoja de blog, pues uno lo más práctico que tenga en la casa. Cualquiera de los dos nos sirve. Damos calor. Como la lámina abarca casi el espacio de nuestra plancha, solamente ejercemos presión y contamos unos 30, 40, hasta 40 más o menos, o minuto y medio. Dando presión, no necesitamos mover la plancha, simplemente la presionamos porque es del tamaño de esa. Sí, porque la lámina es pequeña. Ya si es una lámina grande, vamos haciendo por espacio, dejamos 30 minutos un lado, volteamos para el otro, pero entonces tenemos que ir constantemente, pero dando presión y sosteniendo la plancha para dar buen calor. También nos podemos asomar por un lado. Esta nos está pasando rapidísimo. Sí. El paso de la lámina, eso depende del calor de la plancha, ¿no? Sí, sí. Debe tener buen calor la plancha. Este lo sublimé yo. Ah, mira, sí, el delantal con tu. Nada, y no, la lámina de Tucán de y Tucán. La sublimé con calor. Esta en tela nos pasa un poquito más rápido. Por lo que está más pequeña. Sí, está más pequeña y... Tiene la medida exacta para ella. Muy bien. Bueno, miren que se puede hacer en madera, en tela, como ustedes quieran. Es una técnica muy sencilla, muy decorativa. Ya después uno la puede decorar, ya después de sublimada, por ejemplo, en el cojín del Papá Noel, yo le hice algo de pú. Sí, ya la decoración, si uno le quiera, claro. Lo mismo en el nacimiento, le metí laminillas, ya si uno quiere puede meter textura. Ya la decoración cada profesora, sí. En cada alumno. Sí, es lo bueno, ¿no? Que también. Ya la puedes, creatividad. Sí, ya le puedes colocar la decoración que quieras, claro. Cuando uno quiera resaltar, ¿no? Así algunas partes, como tú hiciste con el Papá Noel, el puff en el gorro, todo. Resalta. Este ya nos pasó. A mostrarles cómo queda. Se le queda faltando, como la delineamos, podemos volverla. Se vuelve a poner. Se la ponemos, sí. Pero miren cómo está pasando ya. Como yo la delineé, yo tranquilamente puedo volver a poner la lámina, como está bien marcada. Si la quiere resaltar más, algún y pedacito que no pasó bien. Calor. Sí. Eso es lo primordial de delinear la pieza. Sí, para que encaje bien cuando la vas a colocar. Sí. Entonces no hay problema de que uno se le mueva. Aunque no es recomendable, pero pues llega el momento, una vez se le mueve, un accidente siempre pasa. Sí, o hay pedacitos que no han salido y no las quiere resaltar, sí, claro, se puede hacer. Queremos invitar a todas nuestras teleamigas que se encuentran en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores. Vamos a estar participando en la gira colombiana de la pintura y de las manualidades. Estaremos los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones con Barranquilla, Boston. Invitadísimos, por supuesto, a ir a aprender lo mejor de todas estas técnicas con Tucán y Color y, por supuesto, con nuestra marca invitada, Pinceles AH Royal. Vamos a estar haciendo presencia y ustedes van a poder aprender paso a paso, aprenda y lleve, aprender las técnicas, por supuesto, de la mano de los mejores, Tucán y Color.
En Cali nos encuentran en la calle 34, número 1969, en el barrio Santa Fe, teléfono 441-9262 y 444-2623. En Cali, esta es la principal de Tucán y Color. Ahí encuentran todas nuestras láminas de sublimación y todo lo que necesiten para hacer estas obras de arte maravillosas. Bueno, ¿qué días van a estar en Barranquilla? Recordémosles. Vamos a estar a la gente los de Barranquilla, de todos claro sus alrededores. Que sí, de todos sus alrededores, sí. Invitados especialmente. Vamos a estar los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones con Barranquilla, Boston. Van a haber manualistas de toda Colombia, pero en especial va a estar Tucán y Color trayendo lo mejor de las manualidades y a unos manualistas espectaculares para que les enseñen técnicas maravillosas con los productos. Con los mejores productos, por supuesto, Tucán y Color. Todo lo que están viendo hoy lo van a aprender también en Barranquilla. Yo voy a estar allá en el stand de Tucán y Color. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden acercar al stand, que allí voy a estar ayudándole, aclarándoles cualquier inquietud que tengan. Vamos a trabajar todas las láminas, lo de sublimación, lo de resinado, todo podemos trabajarlo allá en el stand de Tucán y Color. También me pueden visitar en mi taller en Jamundí, que también tengo los productos de Tucán y Color, en la carrera 11-639 Jamundí Valle. Mi teléfono es el 315-291-3514, cualquier cosa me pueden llamar, si tienen alguna inquietud, quieren preguntarme alguna sobre las láminas, sobre nuestros productos. En este momento Tucán y Color también está sacando sellos, sino que se me quedaron, pero en Barranquilla los van a ver, para que conozcan también los sellos que están en la nueva producción que está sacando Tucán y Color. Bueno, y yo creo que ya pasó la lámina para que la mostremos bien, ¿sí? Mira que es una técnica sencilla, muy bonita, lo que tú decías, ya lo podemos decorar, podemos hacerle bordes, resaltar alguna parte, en fin. Eso lo podemos hacer, ya eso depende del gusto de cada persona. Sí, estas láminas nos sirven para ser individuales, nos sirven para las camisetas, también podemos hacer cojines, camisetas, manteles navideños ahora que llega Navidad. Podemos trabajar también todo y en los diferentes tamaños, no solamente pequeño, podemos trabajar tamaño carta y a ver si se trabaja también tamaño bond. Entonces para hacer pliegos, para poderlos sublimar. Sí, ya trabajo más grande, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, como pueden ver, no solamente se pasa la lámina en tela, también en madera, importantísimo, se ve muy bonito. Ahora vamos a ver si, miren ahí ya. En nuestra resina, sí. Les recomiendo mucho que el proceso de la sublimación en la resina se demora más o menos de 10 a 15 minutos porque hay que dar buen calor y la plancha primordial debe estar bien caliente. No puede estar con poco calor porque si no nos va a sublimar. Claro, depende entonces, del calor de la plancha, ¿no? Ese es sí. Un punto primordial para sí. Hacer nuestra sublimación sobre resina. Bueno, miren cómo va a quedar, precioso. Pueden hacer, como les decíamos antes, sobre muchas superficies, no solamente va a ser sobre tela, sobre madera también. Y son trabajos muy bonitos que no necesitamos saber pintar, como se nos facilita hoy en día todo, ¿no? Fíjate sí, todo que, esto nos sí. Ayuda a ahorrar tiempo sí. Y detalles. Claro, también esto, porque ya inclusive, como tú hiciste ahí en el cuadro, en la ventana, que colocaste también los stencils para acabar de decorar, todo esto es bien bonito, muy fácil. Voy a, sí. Como el tiempo, voy a sublimar de pronto la mariposa para que nos pase más rápido. Sí. Y la puedan ver cómo sube el calor. Teleamiga Internacional, transformando vida.
Bueno, los productos de Tucán Color, igual que los pinceles H. Royal, usted los encuentra en los almacenes de manualidades a nivel nacional. Ahí en pantalla han estado saliendo las direcciones específicas donde pueden encontrarlos. En Cali, en almacenes La 14. Bueno, también la principal, que es la calle 34, número 1969, en el barrio Santa Fe. Teléfonos 441-9262 o 444-2623. Como ven, el proyecto que nos trajo esta ventana vintage es fácil de hacer, es seguir todo paso a paso, tener un poco de paciencia al pasar la lámina porque necesitamos un buen calor de la plancha, pero no es difícil. No, de aquí ya nos está pasando. Yo les puedo mostrar por un lado. Sí. Que ya está. Espérate que se arrime la cámara para que pueda. Eso, mire. Claro. Ya está pasando. Nos damos cuenta que todavía falta porque la lámina todavía tiene colores muy vivos. Sí. La lámina tiene todavía colores vivos, quiere decir que todavía le falta pasar color. Entonces ahí nos damos cuenta que debemos ejercer todavía más presión hasta que salga bien, porque la lámina prácticamente nos queda como translúcida. Sí. Como que el color. No traje una que estuviera desgastada para que vieran que. Bueno, pero si siguen paso a paso, como nos ha elaborado el proyecto Mónica, pueden hacer cosas lindas. Pueden hacer individuales, ¿no? También los individuales, las bandejas, las mesitas de desayuno que son hermosas. Muchas cosas, y esto facilita mucho cualquier trabajo. Imagínate, claro, pasar una lámina, no tenemos que saber pintar nada. Totalmente. Sí. Igual, también esta técnica, la técnica de sublimación, junto a otras muchas técnicas, las van a encontrar ustedes en Barranquilla, donde vamos a estar los días 11, 12 y 13 de septiembre, donde los invitamos cordialmente a todas las personas de Barranquilla y sus alrededores a que nos acompañen, a que estén con nosotros, vayan al stand, aprendan muchísimo sobre esta técnica y muchísimas más en compañía de Tucán y Color y de H. Royal. Este es un proceso de paciencia. Mira, todo lo manual es de paciencia. Exactamente. Si uno quiere que un proyecto le quede bien, tiene que hacer todo paso a paso, lentamente, cerciorándonos de que no va quedando bien terminado. Eso es muy importante. Que la plancha mantenga todavía bien el calor para poderlo. Sí. Entonces es un proceso que demora, pero la. Bueno, pero ahí ya vemos el que el está proyecto terminado. El proyecto final, sí. Se ve. Sí. Que ya queda una imagen, sí, ya bien bonito. Viva. Bueno, yo quiero dar las gracias a Tucán y Color por estar hoy con nosotros, a Mónica, que ha sido la tallerista, muchas que gracias, nos ha enseñado a hacer este lindo proyecto, y también a Karina, que tuvimos hoy su compañía. Muchísimas. Y a ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, por permitirnos entrar a sus hogares. Recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora. No se vaya, sigue la reflexión del día.